El cierre se registró desde las 8:30 de la mañana de este viernes en el sector conocido como Matanza, en zona rural del municipio de Toledo. Hoy se movilizan exigiendo del gobierno departamental se les resuelva las necesidades básicas insatisfechas en este municipio. Quienes hacen parte de la movilización señalan que ante el estado de la vía, el desplazamiento por la zona norte del departamento se demora en tramos de 6 kilómetros hasta 3 horas. La vía que del valle conduce al municipio de Toledo ha venido sufriendo daños producto de la ola invernal. La banca se ha derrumbado por varias oportunidades y estas comunidades no han encontrado respuesta positiva por parte de EPM. El secretario de gobierno encargado de Medellín, Juan Pablo Ramírez, acompañó a la comunidad de la zona y aseguró que le pidió a EPM atender las solicitudes que hace la población. A su vez, hizo un llamado a la gobernación de Antioquia para que se realice el arreglo de las vías del departamento que están en mal estado. 6 kilómetros y nos demoramos 3 horas.